Como quieran llamarlo, en tela de juicio no está si creer o no creer en Dios. En tela de juicio está nuestra perspectiva de vida. Pruebas al canto, el mundo andino se está fortaleciendo en la ciudad y en el campo. Ese es lo más maravilloso. El problema es que a veces no sabemos ver lo que está ocurriendo. Para mala suerte de los malos gobernantes, el mundo andino está avanzando. Tengamos mucho cuidado cuando lleguemos a ser autoridad. No nos estemos lamentando después de sublevar a nuestros indígenas de clase A, de clase B, de clase C. No nos lamentemos. Sepamos gobernar con limpieza y con corazón. Muchas gracias. Federación Nacional, los afectados por la minería del Perú.
la COI, quienes hoy venimos apoyando a nuestros hermanos de la selva. Quizás volcarles un poquito lo que es la cumbre. Se trata de manchar a este grupo, a esta cumbre, pero no van a poder, porque con la fuerza de todos ustedes, con la fuerza de nuestra mamapacha, nos vamos a caer y vamos a sacar adelante lo que es nuestras costumbres ancestrales, nuestro territorio. Vamos a defender nuestra tierra para que nuestros hijos mañana más tarde no tengan que sufrir, porque ya estamos viendo que de tanta contaminación está nuestra agricultura, cómo está. Lo que nuestros ancestrales nos han dejado, hay que volver a retomar. Ya lo han visto, se están levantando las comunidades. Hemos esperado más de 500 años. ¿Y qué estamos viendo ahora? Que están viniendo las grandes transnacionales a dejarnos prácticamente sin agua, a contaminar todos nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestras cuencas. Y desde aquí invoco a que nos unamos y mantenemos nuestras costumbres, nuestros ancestrales. Y que el Padre Huaytapallana es el que nos va a iluminar. Pido desde aquí a que nos dé fuerza a las mujeres, que queremos seguir adelante y que nadie nos va a derrumbar, que nadie nos va a hacer caer. Y a mucha honra, señores, hay mujeres que sí sacamos la frente con dignidad, con capacidad. Realmente los hombres también. Hay que luchar con la equidad, la reciprocidad, la solidaridad. Hay que ayudarnos, no hay que dejarnos hundir, porque hoy otros salimos adelante y otros estamos atrás. ¡Levantémonos! ¡Es el momento! Gracias, Padre. Gracias, Mama Pacha, por haberme traído aquí. Mi compromiso es también de seguir luchando y de seguir sin claudicar. Gracias. ¡Cabrón!